¿Qué tal, amantes del fútbol? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Cracks. El día de hoy, como lo están viendo aquí en el título, les traemos la segunda parte de cómo mejorar tu juego en el fútbol con un simple video, crack. Para los que no saben de qué estoy hablando, pues este video te doy algunos tips, algunos consejos para que así puedas mejorar tu juego en el fútbol y así te puedan meter en todos los partidos y seas el titular. ¡Claro que sí, crack! Recuerden, amigos, que estos consejos son basados en mi experiencia y para que vean que sí son reales, son bastante, bastante funcionales. Te voy a dejar la primera parte para que así la puedas disfrutar. Va a estar apareciendo por aquí una tarjetita para que así le puedas dar clic y te puedas ir directamente rápidamente. No olvides dejarnos todo tu amor en este video para que así podamos seguir subiendo contenido chido a este canal. Y bueno, brother, sin más por agregar, empecemos con este video tutorial. Primera advertencia, no tengas miedo de ir por el balón. Si alguien está a punto de patearlo, corre hacia él. Mientras más cerca estés, menor será la probabilidad de que lo patee. Punto número 2, no tengas mucho tiempo el balón en tus pies y culpes a los demás por tus errores si lo llegas a perder. Ni siquiera pienses eso en tu mente, crack. ¡Es que nadie se mueve! ¡La pide y nadie se mueve! ¡Tú ahí la pides! ¡No, no, no! ¡Es que nadie te mueve! ¡No te mueves, hermano! ¡No te mueves! Punto número 3, no te burles de otras personas si no son tan buenas como tú. No, ese tipo ni sabe, no trae nada, véanlo. Ni sabe controlar el balón, es más, tiene dos pies izquierdos. Ya deberían de sacarlo, debería dedicarse a la pesca, a la ganadería. Punto número 4, no hay nada de malo de dar algunas indicaciones a tus compañeros de equipo, pero tampoco los critiques de manera excesiva. Esto solo reduciría su seguridad, lo que haría que cometan más errores y obvio que tú luzcas como un sábelo todo. ¡Qué hueva, crack! Es que nadie me la está pidiendo, ¿cómo quieren que se las dé? Brother, tranquilo, tranquilo, es tranquilo, tranquilo, no, tranquilo, tranquilo. Dásela al que sabe. O sea, yo sé que tú tienes dos piernas izquierdas, no sabes jugar, naciste para el béisbol, pero tu papá te metió al fútbol porque le gusta. Pero no te preocupes, dásela al que sabe y ya verás cómo todo se resolverá, ¿ok? Entonces, tranquilo, si quieres, vete a la banca a descansar. ¡Ey, entrenador, sí, sáquelo, sáquelo, sáquelo! Sí, 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 salte, salte. ¡No quiero! ¡Salte, hermano! Punto número 5, si presumes demasiado, podrías volverte un suplente y quizás no te permitirán regresar a un partido de fútbol jamás. ¡Hey, brother, ya pásamela, por favor! O sea, por mí, juegan todos aquí porque es mi cancha, yo les pago el arbitraje, el entrenador también le pago, o sea, ¿qué onda? ¡Ya pásamela, por favor! ¡Ah, también mi balón, por favor! ¡Dame mi balón! ¡Hey, a ver, Pepito, ven acá! Necesito hablar contigo. ¿Qué pasó, profe? Mira, ¿sabes qué? Esas ¿qué actitudes no van aquí, te me vas a la banca. ¡Ah, adiós su sueldo, eh! ¡Adiós su sueldo, eh! Te me vas a la banca y me subes el sueldo, claro que sí. Punto número 6 y último, no te escondas para dar un cabezazo, ya que esto te haría quedar como un pésimo jugador. Pero si el balón sí va muy rápido, eso sí, crack, esquívalo para así evitar una lesión. ¡Un cohete! Y lamentablemente hasta aquí hemos terminado este video. No olvides poner en práctica estos tips que te doy para que así puedas hacer un mega jugadorazo en el fútbol. Recuerda, amigo mío, que estamos subiendo contenido bastante chido de fútbol, así que si este video te apareció como sugerido, no olvides suscribirte y activar esa campanita para que así no te pierdas ningún video que estamos subiendo para ti. Comenta aquí en la parte de abajo qué te pareció este contenido y qué otro tipo de videos quieres que subamos a este canal. Me despido, amigos míos. Los veo en un próximo video tutorial. Chau, chau.